Aprende en casa. En este vídeo vamos a explicar el ciclo celular. Se conoce como ciclo celular a la vida de cada célula desde que se forma hasta que se divide para formar otra célula. El ciclo celular se divide en dos fases, la interfase y la división celular. La interfase comienza justo cuando la célula se ha formado después de la división celular de otra célula. La división celular consiste en la formación de las dos células hijas. Normalmente, en la interfase, se aprecian tres etapas o fases. La fase G1, el nombre proviene de la palabra inglesa gap, es el inicio de toda célula. Y en ella se produce el crecimiento de la célula y ésta lleva a cabo su actividad normal. Termina cuando el ADN empieza a replicarse para una futura división. Algunas células están continuamente en esta fase y no se dividen. Entonces se dice que están en fase G0. La segunda fase es la fase de síntesis. En esta la célula duplica su material genético mediante la replicación, de manera que las células que surgirán de la división tengan la misma cantidad de material genético que tiene la célula original. La tercera fase se llama G2 y es la fase en la que las células que lo tienen terminan de duplicar su centriolo y los cromosomas comienzan a condensarse. La división celular, conocida como fase M, comienza después de la fase G2. Y en ella se aprecian dos fases. En primer lugar, la división del núcleo, también conocida como mitosis o cariocinesis. Y en segundo lugar, la división del citoplasma, conocida como citocinesis. Un aspecto interesante es que en el ciclo celular existen tres momentos de control en los que las células deben recibir una señal molecular para pasar a la siguiente fase. Así, durante la fase G1, existe un punto de control llamado punto de restricción, que permite pasar a la fase S, mientras que si la célula no recibe la señal requerida, se quedaría sin dividir y estaría en la fase G0. En la mitosis, existe otro punto de control, entre la metafase y la anafase. Por último, existe un punto de control al final de la fase G2. Estos puntos de control están regulados enzimáticamente por la ciclina y las quinasas, dependientes de ciclina. De tal manera que cuando se unen, inducen a la célula para seguir adelante con el ciclo. Además, estos puntos de control pueden estar regulados por factores de crecimiento y otros factores como la relación del tamaño entre el núcleo y la célula. Por último, hay que decir que la célula, tras un número limitado de divisiones, entra en una fase de muerte programada, también llamada apoptosis. De manera que el organismo se asegura de eliminar aquellas células que han envejecido. Diferentes errores en estos controles pueden ser causa o efecto de enfermedades como el cáncer o enfermedades autoinmunes o degenerativas.